¿Estás mejor? Sí, gracias. Sí. ¿Estás más tranquila? Sí, sí, gracias. Bueno, Marina. ¿Qué? Decime la verdad. ¿Vos sabés quién es el padre? Sí, lo sé, Roxy. Gasolero, no hay dinero. Alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo, compañero. Va buscando algún lugar donde parar. No me dejen más, gasolero. Si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me deje manda, gasolero. Si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me deje solo, compañero. ¿Sabes? Sí, claro que pero, sí. ¿Pero estás segura ya? Sí. ¿Quién es? Es de Tucho. Pero no, no sé si decirlo, ¿viste? ¿Por qué? Y si le digo a Rafael que estoy esperando un hijo de Tucho, ¿viste? Rafael me mata, me mata. Sí, no, sí. Y aparte, sí. ¿Cómo le voy a decir a Tucho que estoy esperando? Bueno, recién lo conozco. Escúchame, pero bueno, ahora no pienses en eso, ahora pensá en vos, pensá en vos. Sí, 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 vos quedate tranquila, vos tenés que estar tranquila. Sí, tranquila. Sí. Eso es lo importante, ¿viste? Que estés tranquila. Uy, cuando Tucho se entere. ¿Qué? ¿Eh? No, bien. Todo bien. No, no. Sí. Digo que... nada, qué fuerte todo esto que está pasando, ¿no? Que es como... Ay, yo te juro que es muy fuerte porque no sé para dónde agarrar, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que la radio realmente es un medio muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es masivo, como quien dice, ¿no? Sí. Abarca muchas tipos de gente distinta. Cosas una vez Sí, ver. Porque si no es peor, te vas a sentir cada día más. Sí. Hacer, es duro, pero bueno. Ya esto te quería decir que gracias. Ay, basta. Gracias. No, en serio, vos. Muchas gracias. Llamame todo el tiempo que todas las veces que necesites. Chao, suerte, cuídate, te acompaño. Chao. Se va Marina. Chao. Hasta luego. Chao. Realmente, Jorge, yo creo que fue una idea brillante. Se puso a llamar al programa, ¿no le pareció? Sí, mire, no, la verdad no sé, Matilde, no sé, pero yo no se ofenda, por favor, por lo que le voy a decir. Usted sabe el respeto que yo le tengo, pero realmente, Matilde, usted no me dejó hablar. Es verdad, sí. Yo confieso y le pido perdón. Yo lo interrumpí un poquito, mucho quizás, pero yo me di cuenta enseguida que el periodista que hacía la nota estaba fascinado con la cosa que yo le decía, con mis inventos, ¿no? Que la edad escultora, todo. Y le gustaba. En cambio, usted cuando habla, Jorge, no sé, es un poco como lento, no sé lo que pasa. La gente lo escucha y no se vende el libro, Jorge. La verdad es que no se vende el libro. Bueno, yo tengo que recuperar mi inversión, Jorge. Mire, Matilde, yo no sé, pero yo escribí este libro. Yo no sé si soy tan aburrido realmente. Lo que yo sí sé es que el periodista y usted no me dejaron hablar, Matilde. Pero eso es lógico, porque nos dimos cuenta de una cosa muy triste. Si lo dejábamos hablar, nos quedábamos sin radioescucha, porque la gente se dormía. Es muy raro su caso. Usted cuando habla, no da idea de... Mire que yo creo en usted... Lo demostré mucho de la plata. Sí. Creo su talento, creo su inteligencia, pero cuando habla, no sé lo que pasa. Tiene un tono como un poco medio monótono, medio como monocorde, así como lento, lo que sé. Es un poco aburrido, ¿comprende? Entonces, lo importante es que hay que vender el libro. ¿Qué quiere que le diga? Sí. No lo quiero ofender, pero yo lo hice por su bien, para vender el libro, que nos conviene a los dos, ¿se da cuenta? Bueno, me voy a fijar en esa cosa más. ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, Elvita! ¡Estoy yo en la televisión! ¡No! ¡Elvita en la tele! ¡Roxy, Elvita! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Estoy yo en la tele! ¡Vení! ¿Te das cuenta, Elvita, que me moría pasamos a la fama? ¡Vos por la televisión y yo por la radio! ¡Ay, Loli! ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir una
cosa así. Bueno, le digo la verdad, para mí estaba fea. No, 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 acá. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando sola, Elvis? ¿Qué tenés? No, nada, nada. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, no pasa nada. Sí. No le des bola, Loli, ¿no viste cómo está? Que tomalo como de quien viene, es una nena, que está así. Bueno, está bien, es una nena, pero ya sabes bien pincharme ahí donde me duele. Bueno, está bien, pero no te pongas mal, no lo hace con vos, no es personal. Lo que te quiero decir, que lo hace con todo el mundo, ¿no viste a mí cómo me contesta? Está bien, lo hace con todo el mundo, pero justo yo es la primera vez que aparecía yo en la tele. Me llaman para hacer la propaganda, que ya sé que no me llamaron, porque qué linda que esta piba la vamos a llamar para hacer la propaganda. Pero, no, sí. Es más, evidentemente me llamaron para hacer de fe, yo como un idiota no me doy cuenta. Pero Elvis, ¿qué decís? A vos te llamaron primero porque sos ni más que linda. Sos hermosa, viste, porque tenés condiciones, estás espectacular. ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Qué, cómo te vas a sentir como te dice? Por favor, mirá lo que te pasa con los chicos. Mirá ese bombón que te mandó saludos por la tele, que era precioso. Mirá Bambi, que está muerto con vos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, tenés éxito con los chicos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás con Bambi? Bien, bien. ¿Bien, bien? Sí. ¿Seguro? Sí, bien. Es divertido estar con Bambi, ¿no? Sí. Sí, qué sé yo, es raro, hace cosas raras, no sé. Pero bueno. ¿Qué cosas raras hace? No, nada, raras. ¿Pero qué? Cuando decís raras, ¿qué quieres decir? No, raras, no sé, nada, qué sé yo. Viste que él hace mucho hablarte en inglés, y como que llega así. Que al principio me parecía raro, me decía, quiero un scone, y yo no entendía qué era y era yo. ¿Te habla en inglés? Sí. Pero, bueno. Bueno, pero vos te sentís bien con él, él te hace sentir bien, te hace sentir querida, te hace sentir linda. Sí. Bueno, entonces que no te importe lo que diga Loli ni lo que diga nadie. Bueno, Roxy, pero también me importa, porque, qué sé yo, me importa, yo le quiero a Loli, te quiero a vos, lo quiero a Héctor, sí, qué sé yo. Si todos me estuvieran diciendo todo el tiempo, fea, fea, no, fea, vos alguien viene y te dice fea, horrible. Fea, fea. No, no, no. Llega no, un momento que decís, sí, bueno, pero tranquila, tranquila, tranquilízate, no te pongas nerviosa porque te va a hacer mal. Ay, Benito, ¿qué te pasa? Que desde que llegaste estás dele toser, vos... Yo te voy a hacer ahora una leche caliente con miel y con grapa y un té. No, 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 sí. No, por favor, te lo pido. Que no. Ya empezá con las manos, estás con fiebre. Si no tenés tiempo de tomarme la fiebre. Sí, tengo, sí, vos no me dejás. Anda a acostarte. Anda a acostarte que después te vas a poner peor. Anda a acostarte, bueno, en serio, bueno, que yo me ocupo. Voy. Qué bárbaro. Este con... Se cree que tiene... Hola. Sí. Sí, un momentito, ¿eh? Un momentito, por favor. ¡Tucho! Marina, para vos. ¡Hola! Bien, bien. Sí. Uno tiene ganas de verte. Sí. Ya salgo para allá. Ya. Ahora. Ah, acá, corto y voy. Sí, sí, sí. Bueno, chao, amor. Chao. Pero usted no me puede ocultar una cosa así. Bueno, pero es que yo. Pero me tenía que contar las cosas, mi vida. Sí, ya sé. Usted es mi mujer, Tucho es mi amigo, mi hermano. Había hecho yo había prometido mantener el secreto. Ya sé, ya sé. Pero sí, yo se lo dije. Bueno, no importa, pero ¿qué? ¿Es verdad? ¿Voy a ser tío? Sí, no parece. Me... Bueno, por lo menos está embarazada y. Bueno, Paulina, no se haga problema. ¿Encontró las medias que estaba buscando? Ah, no, me puse una, creo que son las suyas. Ah, yo se las presto. ¿Sí? Pero deben estar estar un poco apretadas. En el segundo cajón, si se las busco acá. ¿Qué pasa? Bueno, no me hables nada. Cortala. Todo el mundo por televisión fea. ¿Vos qué te crees? ¿Que vos sos linda? Obvio. ¿Qué pasa? Cortala, cortala. Todo el tiempo me está diciendo fea, fea, fea. ¿Por qué decís una cosa así? Porque le digo, porque sí. Pero basta, termina. Pero yo no puedo decir nada, tampoco, no me puedo defender. Por favor, te pido por favor, ¿por qué no? Está diciendo que no le gusta que le digas eso. ¡Basta, por favor! ¿Por qué no le das una mano? Eso, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué te pasa? ¡Perra! ¡No grites! No le grites así a la abuela. Bueno, pero me grita todo el tiempo. Me sacó la palabra de la boca para ligarse. Es lo que yo le iba a decir a ella ahora. No se imagina cómo me grita hasta que... Ah, la culpa la tengo yo no, ahora. No, la abuelita es una persona mayor y hay que respetar, sí, a la persona mayor. No tan mayor tampoco, pero mayor. Bueno, está bien, está bien. Ya entendió. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, no soy tarada. Bueno. No, no me hables así, basta, se terminó. Bueno, pero todo es como que si fuese mi culpa. Y esa, basta. Esa hace sus cosas. No digas también. Esta. ¿Yo qué te hago? ¿Vos qué te hago? A ver. Claro, yo siempre tengo basta. La culpa. Se terminó. Sí. Estuvo muy bien. Mamá. Muy bien. Se ve que tiene los pantalones bien puestos. Mamá, no eches mal. Faltó algo. ¿Sabes lo que faltó? Un bueno de aquello que le dije. Pero igual estuvo bien y lo felicito. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal?
¿Bien? Sentate, sentate. ¿Qué pasó? Nada, nada. Espera, espera. ¿Sí? Ahí viene. ¿Quién? Oh, de nuevo. Tranquila. Gasolero, no hay dinero, alma sola para...